¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del informativo semanal en el canal local de televisión. Hoy es viernes 17 de septiembre, un fin de semana el que tenemos por delante y en el que les recomendamos que se den una vuelta por el Museo de Arte Contemporáneo Maite Spínola de Marmolejo, porque ya podrán disfrutar de esa selección de cuadros que se han presentado al concurso nacional de pintura rápida JOFRA, celebrado el pasado fin de semana y que hasta el próximo día 10 de octubre podrán visitar en nuestro museo. Esa es una de las noticias de la que le vamos a hablar en los próximos minutos, pero hay otras que las destacamos, como siempre, en titulares. El Ayuntamiento de Marmolejo se suma a la Semana Europea de la Movilidad con una programación para todas las edades. Manuel Sánchez Lucas se hace con el primer premio del tercer certamen de pintura al aire libre JOFRA, celebrado el pasado sábado en Marmolejo. La marmolejeña Paqui Lozano y Miguel Ángel Andrada ganan el primer concurso nacional de relato corto y poesía, respectivamente, que se convocaba con motivo del 27 de mayo, Día de Marmolejo. Marmolejo acoge el primero de los talleres de dinamización de jóvenes frente al reto demográfico organizado por la Diputación de Jaén. Iniciado el proceso de inscripción para participar en los talleres de mayores que oferta el Ayuntamiento de Marmolejo en colaboración con la Administración Provincial. Las fiestas en honor a San Julián finalizan con la misa celebrada el pasado domingo en la Iglesia del Poblado. El IES Virgen de la Cabeza de la localidad vuelve a abrir sus puertas para iniciar el curso 2021-2022. Celebrada la primera reunión preparatoria de lo que será en el mes de noviembre el pasaje del terror de Marmolejo. Ayer jueves tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marmolejo la presentación de la Semana Europea de la Movilidad en Marmolejo, una programación de actividades pensada para todas las edades y con la que el consistorio marmolejeño pretende concienciar sobre la necesidad de hacer un uso racional del coche en nuestro casco urbano. Una ruta escolar saludable iniciará las actividades programadas por el consistorio local para sumarse a la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa comunitaria impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de fomentar hábitos saludables en los desplazamientos por nuestros pueblos y ciudades. Los marmolejeños más pequeños podrán unirse durante la próxima semana a los cuatro itinerarios preparados y en los que contarán con monitores para realizar el camino hasta el colegio a pie y conociendo normas de seguridad vial. En este caso concreto, se pretende sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso de manera irracional del coche, por ejemplo, en nuestro centro urbano. Para ello se han organizado, digo, una serie de actividades, por ejemplo, la ruta escolar saludable, que irá desde el 20 de septiembre al 24, en la que se ha pensado, pues, desde varios puntos de la localidad. Informarán debidamente mis compañeros y compañeras en su momento, desde la Casa de la Juventud, desde la Pepa, la Plaza de Belén y desde la esquina de la Vistilla, en el Bar Borrego, frente al Bar Borrego, un itinerario desde esos puntos con monitores hacia los colegios para enseñarle a los niños, a las niñas, a los padres, a las madres también, cuáles son esos itinerarios seguros que deben de coger, que deben de usar a la hora de ir al colegio. Además, para las personas mayores, durante los días 21 y 23 de septiembre se llevarán a cabo en horario de mañana sendas rutas por los espacios biosaludables para conocer mejor estos aparatos y saber cómo utilizarlos para nuestro beneficio. También esta Semana Europea de la Movilidad tiene ese objetivo, el del medio ambiente, y de alguna manera también todas estas actividades engloban esa capacidad de la ciudadanía que de manera responsable debemos actuar y afectar a nuestra salud, influir, incidir en nuestra salud y también en el medio ambiente. Y precisamente una de las actividades, en este caso la ruta de espacios biosaludables, yo creo que conjuga perfectamente las dos cuestiones. Todos aquellos espacios biosaludables que hay en la Plaza de Regiones, por ejemplo, en el Parque de la Vistilla, en la Plaza de Belén y en el Paseo de la Libertad, se va a hacer una ruta en torno a esos parques para que se puedan usar. Por último, y como colofón a esta programación, el día 25 de septiembre tendrá lugar la celebración del Día de la Bicicleta, que comenzará con una ruta con salida del Paseo de la Libertad y que recorrerá las calles de la localidad para volver al punto de inicio y disfrutar allí del circuito deportivo y saludable instalado. También, en torno a ese uso irracional de los vehículos, se ha planteado también, pues bueno, el panorama, digamos, totalmente opuesto, que es el uso de la bicicleta. Por lo tanto, también se va a organizar el 25 de septiembre
una ruta por el municipio con bicicleta, con todos los niños, con todas las niñas y sobre todo con todos aquellos que quieran participar. Habrá charla y habrá información al respecto para que todo el mundo entienda cuáles son esos beneficios de no usar tanto el coche, andar o usar la bicicleta. El pasado sábado, 11 de septiembre, Marmolejo se convertía en una gran sala de arte con la celebración en las calles del municipio del tercer certamen de pintura rápida Jofra, un concurso convocado por el Ayuntamiento de Marmolejo y que contó con 9 artistas participantes que sacaron todo su talento para mostrar diferentes perspectivas de la localidad. Pasadas las 6 de la tarde del pasado sábado, el día 11, el jurado daba a conocer el fallo de la tercera edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida, Jofra. El tercer premio va para Miguel San Pedro Díaz. Venga, el segundo premio va para Francisco Javier de la Poza Ruiz. Y el primer premio de este tercer concurso de pintura rápida al aire libre, Jofra, va para Manuel Sánchez Luca. Una jornada artística en la que se dieron cita a un total de 10 artistas llegados desde en diferentes puntos de la geografía española y con un único fin: mostrar su propia visión y perspectiva de cualquier rincón del municipio de Marmolejo. Desde expresionismo pasando por arte naif a lo abstracto, con diferentes técnicas como el collage, el acrílico o tan solo con una espátula, los artistas participantes pusieron todo su empeño en su obra desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Yo agradezco que hayáis dejado vuestra impronta, vuestra imagen, vuestra forma de ver nuestro pueblo para la eternidad en esos maravillosos lienzos que habéis hecho durante el día de hoy. Este concurso es el tercer año que lo hacemos, un concurso joven, ilusión no nos falta. Queremos cada año ir aprendiendo, sobre todo de los demás. Muchos de los que estáis aquí nos dais consejos porque sois veteranos en este tipo de concursos, los recogemos y cada año los queremos incorporar poco a poco dentro de nuestras posibilidades. Somos un ayuntamiento pequeño, pero contamos también con la financiación de la Diputación Provincial de Jaén, a la que tengo también que agradecerle la apuesta por este concurso dedicado a uno de nuestros pintores más ilustre de Marmolejo, como es Juan Díaz Navarro Jofra. José Francisco Díaz Navarro Jofra. El concurso de pintura al aire libre, que lleva el nombre del reconocido pintor de los campesinos, Jofra, se ha convertido con el paso del tiempo en un referente en este tipo de certámenes, y a ello también ha ayudado su vinculación con el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo, donde ya pueden verse todas las obras presentadas al último concurso. Porque de lo que se trata no es solamente de premiar a quien gana, sino de agradecer con las palabras y con los hechos vuestra participación, de agradecer con las palabras y con los hechos el que vosotros también contribuyáis a ese proyecto que estamos entre todos intentando construir en Marmolejo. Los artistas locales, evidentemente, es poner en marcha, fomentar ese recurso local que tenemos, pero el hecho de que vengan grandes artistas como vosotros y vosotras a Marmolejo durante un día, que elijáis nuestro concurso entre los muchos que hay, me cuenta Rafa que esto se ha convertido ya casi en una competencia entre unos pueblos y otros, para mí es un orgullo como alcalde. Y como no podía ser de otra manera, el año que viene le daremos una pensada al tema del dinero, sobre todo intentaremos mejorar las condiciones, intentaremos mejorarlo todo para que os sintáis a gusto vosotros y los que estoy seguro que el año que viene vendrá. Esta misma mañana se hacía público también el fallo de otro de los concursos convocados por el Ayuntamiento de Marmolejo. Se trata del primer concurso nacional de relato corto y poesía 27 de mayo, Día de Marmolejo. La marmolejeña Paqui Lozano y el cordobés Miguel Ángel Andrada han sido los ganadores de este certamen literario, cuyos premios se entregarán en una ceremonia próximamente. A través de un comunicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Marmolejo se ha dado a conocer el fallo del jurado del primer concurso nacional de relato corto y poesía 27 de mayo, Día de Marmolejo, un certamen literario creado ex profeso para la celebración de la efemérides local que recuerda el día en que el monarca Carlos IV concedió la cédula de villazgo a la localidad. Un concurso singular en tanto que la principal novedad y peculiaridad era la necesaria incorporación de palabras típicamente marmolejeñas al relato y al poema creados.
una empresa complicada, pero que lograron realizar con maestría las dos personas premiadas, la marmolejeña Paqui Lozano y el cordobés Miguel Ángel Andrada. Con motivo del 27 de mayo, Día de Marmolejo, desde el Ayuntamiento pusimos en marcha un nuevo concurso de creación literaria para poner en valor nuestras expresiones más genuinas. Se trata de un concurso de relato y poesía breve en el que los autores debían de introducir en sus creaciones literarias palabras típicas marmolejeñas. El fallo del jurado ha tenido lugar en estos últimos días, dando como resultado al relato ganador Chica Infancia de la autora marmolejeña Paqui Lozano Rivilla y como poesía ganadora El Niño de la Resú del autor Miguel Ángel Andrada Ceballos de la ciudad de Córdoba. Tengo que destacar que en este primer concurso de relato y poesía con palabras típicas marmolejeñas han participado más de 40 autores de toda España. Y estamos muy contentos por la participación y la gran calidad de los trabajos entregados. Para el jurado ha sido difícil la elección de un relato y de una poesía y que seguro han sido los mejores que recogen las palabras típicas de Marmolejo. En los próximos días se celebrará un acto público para la entrega de estos premios. El pasado martes 14 de septiembre, la Sala Verde de la Casa de la Cultura acogía la celebración del primero de los talleres de dinamización de jóvenes frente al reto demográfico que organiza por la Diputación de Jaén y que se pasearán por la provincia en las próximas semanas. La Administración Provincial elegía Marmolejo para celebrar el primero de estos talleres dirigidos a personas jóvenes con inquietudes empresariales. Los encargados de inaugurar este taller celebrado en Marmolejo eran el propio alcalde del municipio, Manuel Lozano, acompañado por la concejala y diputada de Juventud, Pilar Lara. En Marmolejo tenemos la suerte de contar con infraestructura suficiente para el desarrollo de esa primera iniciativa, de ese primer emprendimiento joven. Tenemos un polígono industrial, tenemos un CADE donde se da todo tipo de información, una oficina desde el ayuntamiento donde también informamos y asesoramos en la medida de lo posible, un tejido empresarial fuerte y curtido, que al final es el caldo de cultivo necesario para que todas las iniciativas fructifiquen en el sentido de la generación de empleo y riqueza. Por lo tanto, hay que poner de manifiesto y hay que poner en valor que la Diputación Provincial ponga encima de la mesa los recursos necesarios que desde los ayuntamientos venimos demandando al resto de administraciones. Una administración sensible, la Diputación Provincial, hoy representada aquí por mi compañera y teniente de alcalde también de Marmolejo, Pilar Lara, como diputada de esa Diputación Provincial de la que hablaba. El programa de reto demográfico de la Diputación Provincial ya se ha demostrado como una excelente herramienta. Ya llevamos un tiempo trabajando desde la Diputación, estamos en el Ecuador, queda todavía 2 años, y lo que estamos intentando es facilitar a la gente joven, en este caso, los instrumentos que les permitan desarrollar, como he dicho, un proyecto de vida aquí en la provincia de Jaén, porque así, en el informe sobre el reto demográfico y sobre la realidad joven que le hicimos a principio de legislatura a las personas jóvenes, nos dijeron eso, que querían quedarse en sus pueblos, que querían desarrollar su vida en sus municipios con su gente, y esta es una oportunidad porque hay mucho dinero, hay muchas ideas y hay muchas ayudas que también pueden recibir. El objetivo de este taller, que contaba con parte teórica y otra más práctica, con la narración de una experiencia de emprendimiento real en la comarca, no era otro que mostrar todas las herramientas, ayudas y facilidades que pone a disposición la Diputación de Jaén de cualquier persona interesada por emprender. Subvenciones, ayudas directas, papeleo o nichos de negocio fueron algunos de los asuntos tratados en este taller y enmarcado dentro del programa Reto Demográfico. Bueno, pues la parte formativa de la actividad de hoy ha consistido en explicar un poco qué son la ayuda de reto demográfico, tanto para emprendedores como para empresarios, donde hemos podido ver un poquito el proceso de emprendimiento, y nos hemos centrado sobre todo en estas dos ayudas que está dando Diputación bajo el reto demográfico. Una de ellas es la de autoempleo para jóvenes que quieran emprender, que es de hasta 8.550 euros y tiene que haber 3 requisitos, que estén empadronados en el municipio de Marmolejo, que es uno de los que están dentro del reto demográfico, que tengan entre 18 y 30 años y que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Si cumple estos 3 requisitos, puedes darte de alta, iniciar tu actividad y obtendrás esta ayuda de la Diputación de Jaén.
Y por otro lado, si eres empresario y quieres contratar a gente joven, con los tres mismos requisitos, entre 18 y 30 años, inscrito en garantía juvenil y que esté empadronado aquí, también podrá obtener una ayuda de 5.700 euros para esa contratación. Con el inicio del curso escolar regresan también actividades muy esperadas por personas mayores del municipio, como esos talleres que oferta el Ayuntamiento de Marmolejo y que se imparten en las instalaciones del Hogar del Jubilado. Durante toda esta semana ha estado abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en participar en los talleres para mayores organizados por el Ayuntamiento de Marmolejo con la colaboración y la ayuda económica de la Diputación Provincial de Jaén. Se trata de 5 talleres de diferentes temáticas que comenzarán a partir del mes de octubre y que, como ya se venía realizando antes de que llegara la pandemia, se celebrarán en las instalaciones del Hogar del Jubilado. Salsa, sevillanas, memoria, gimnasia y yoga son los cursos ofertados para poner en marcha con el inicio del nuevo curso tanto la mente como el cuerpo. Empezamos con los talleres de mayores, talleres que se vienen realizando a lo largo de los años, es algo continuo, y solamente pues paramos el año que por desgracia de la pandemia tuvimos que parar. Se inició el plazo de inscripción la semana pasada y hoy viernes termina. Como siempre, con la misma aceptación de siempre, muchísima gente que ha solicitado los talleres. Tenemos una gran variedad, desde gimnasia, yoga, estimulación de la memoria, salsa o sevillana. Y sí que es verdad que como he dicho, una gran aceptación por parte de todos. Ojalá y tuviéramos más horas, pero por desgracia, Diputación es los que nos oferta la hora y son las que tenemos. Realmente Marmolejo, como siempre digo cuando he tenido que presentar esto, es uno de los pueblos que más horas tiene y a nosotros nos corresponden 400 horas. Lo repartimos en los talleres para que todo el mundo pueda participar, todo el que quiera. En fin, espero que se hayan apuntado bastante gente. Cuando he visto las solicitudes que quedan por entregar, yo pienso que rondarán como siempre las 100, 100 y pico. Y nada, pues deseando de empezar talleres y deseando iniciar la marcha, que es de lo que se trata, que ellos, los mayores, son súper participativos y están deseando que empiece. Y esta semana finalizaban los actos de celebración de la fiesta en honor a nuestro patrón San Julián. Las cámaras de esta casa les acercaban hasta sus hogares a través del canal local de televisión y de las redes sociales del Ayuntamiento de Marmolejo, la Eucaristía celebrada en la iglesia del poblado de San Julián. Además, esta misma semana tenían lugar 2 celebraciones religiosas más. El martes se celebraba el Día de la Exaltación de la Cruz, con la que pudieron disfrutar de la misa celebrada en la Ermita de Jesús. Y el miércoles tenía lugar la misa de celebración, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Celebraciones que contaron también con la presencia de las cámaras de esta casa y que pudieron seguir en directo. Esta semana, concretamente el pasado miércoles 15 de septiembre, comenzaban también las clases en el IES Virgen de la Cabeza de la localidad. El alumnado de este centro educativo, que cuenta con ESO, bachillerato y ciclos formativos, iniciaba así el nuevo curso escolar que ya comenzaran la semana pasada los de los centros educativos de infantil y primaria. A todos, muy feliz vuelta al cole. El pasado lunes tenía lugar en la Casa de la Juventud de Marmolejo la primera de las reuniones preparatorias de una de las actividades juveniles que más gente reúne cada año, el Pasaje del Terror. Tras el parón del pasado año debido a la pandemia, en esta ocasión jóvenes y niños regresan con más ganas que nunca para acercarnos la mansión Winchester, de la que ayer por la tarde ofrecían un adelanto. Si quieres participar en la organización y planificación de este evento, puedes ponerte en contacto con la Casa de la Juventud, acercándote a las instalaciones o escribiéndoles por redes sociales. Cielos despejados y temperaturas mucho más suaves las que estamos disfrutando en estos últimos días después de las lluvias del pasado martes y miércoles que tanta falta hacían en nuestros olivares. Durante los próximos días disfrutaremos también de unas temperaturas más suaves que se quedarán entre los 17 grados de mínima y los 30 de máxima. Nos esperan grandes cambios en nuestros cielos más allá de alguna nube alta dispersa.
Bien, aquí ponemos el punto y final a este repaso que hemos realizado a las noticias más destacadas de toda la semana en nuestra localidad, en Marmolejo. Emplazarles a que durante este fin de semana pueden visitar en el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo y hasta el próximo 10 de octubre la exposición de las obras que se han presentado a ese tercer certamen de pintura rápida, JOFRA. Tan solo nos queda desearles que pasen un feliz fin de semana.